Si pudieras elegir un día para morir, ¿cuál elegirías? ¿Qué? Si pudieras elegir un día para morir, ¿cuál elegirías? Que pueda elegir no implica que tenga que hacerlo. Me llamo Alex. Lola. ¿Quién te ha hecho daño? ¿Quién me iba a hacer daño? Si no, ¿por qué ibas a estar aquí tú sola? Me imagino que tendrás unas 1000 noches en este bar. Y en cada una de ellas habrás visto a alguien beber solo de madrugada. Y siempre les habían hecho daño. ¿Y yo tengo que formar parte del siempre? Las estadísticas dicen que el 90% de los que beben solos en la barra de un bar son posibles suicidas. ¿Has matado alguna vez a alguien? ¿Eres una suicida? ¿Crees que soy una suicida? El 10% restante son posibles asesinos. ¿Has matado alguna vez a alguien? ¿Y tú? Has entrado con un montón de gente, pero al final te vas sola a casa. ¿Por qué? Aún no me he ido a casa. La primera vez que te vi, no me pareciste real. Fumabas como si ese fuera a ser tu último cigarro. Jugabas dibujando círculos en las copas, como juegan los suicidas al borde del precipicio. Reías como quien ríe tras haber llorado toda la vida. Despierta. Si pudieras elegir un día para morir, ¿cuál elegirías? Si pudieras elegir un día para morir, ¿cuál sería? Lola. ¿Qué haces, imbécil? No, no, vamos. La primera vez que te vi, no eras real. Parecías dibujada sobre el lienzo de la noche. Eras inquietantemente perfecta. Fumabas como quien bebe un frasco de veneno. Mi fantasía desatada y derramada sobre la barra del bar. Jugabas dibujando círculos en las copas, como el asesino recordando la silueta de su bala en la última víctima, afilando tus colmillos a cada palabra. Reías como ríe un psicópata después de matar. Thank you.
mother.